a real school before, you're pretty much totally petrified. I'll see you later. Okay. You don't want to walk up with your parents because it's not cool. But you're cool. I know I am, but technically most dads aren't. Neither are these helmets. Dear God, please make them be nice to him. I know I'm not an ordinary 10-year-old kid. I've had 27 surgeries. They've helped me to breathe, to see, to hear without a hearing aid, but none of them have made me look ordinary. The incubator, bunch of murders. Oh, and this is an eraser. You know what an eraser is, right? Look at his face. I've never seen anything that ugly in my life. If I looked like him, I'd swear I'd put a hood over my face. I know you don't always like it, but I love it. It's my son's face. You are not ugly, Augie. You just have to say that because you're my mom. Because I'm your mom, it counts the most, because I know you the most. Hi, you don't have to do this. I don't know what you're talking about, Augie. You don't have to pretend is all I'm saying. Augie! Okay, I'm really sorry. Why are you sitting here then? Because I want some nice friends for a change. Me too. Who is it that I aspire to be? That is the question that we should be asking ourselves all the time. Hey, Jack, come sit here. In a sec. I'd like to be able to control the weather. That would be your superpower? That sounds pretty lame. What would you do? I'd be invisible. You're the toughest kid in that school. Show them. You can't blend in when you were born to stand out. About having plastic surgery. Dude, this is after plastic surgery. It takes a lot of work to look this good. Allí estábamos viendo el tráiler de Extraordinario, esta película que se estrenó hace unos días, que realmente es extraordinaria la película, una película que está basada en un libro que se llama Wonder, también un muy buen libro, que justamente lo que hace es visibilizar, poner sobre la mesa el síndrome de Treacher-Collins. Y a propósito de esto, hay una nota muy, muy interesante de José Costa en La Nación que queremos, bueno, recomendamos acá. A partir de eso, bueno, obviamente José está con nosotros y tenemos también invitados muy especiales que han venido a contarnos, bueno, precisamente cómo es vivir con este síndrome que, bueno, no es muy conocido. Está Mariana Salas con nosotros y Soledad Sosa, mamá de Morena. Morena, que está acá con nosotros. También. Y José, el autor de esta gran nota que recomendamos. Muy buena nota, José. Muchas gracias, de verdad. Muchas gracias, buenas tardes. Y una vez más, el cine lo que hace es poner en el tapete temas que por ahí, en la vida cotidiana, por la misma vorágine que tenemos todos los días, no paramos un segundo a entender y a escuchar y ponernos en el lugar del otro. Y la película fue el disparador para conocer un mundo que para ahí, para mucha gente, es desconocido, porque en el país son muy pocas las personas, ni siquiera hay un registro oficial. Se estima que son entre 30 a 40 personas que tienen este síndrome, que es una mutación que se produce al momento, en uno de los genes, al momento de la concepción, y en el momento en que va creciendo el feto, no se termina de desarrollar parte de lo que es la parte ósea y blanda de la cara, que es lo más habitual, y en la parte de las orejas. No hay ningún otro tipo más que problema que esto, que es la formación de parte ósea, que lleva a tener problemas de la vista, problemas del oído o respiratorios, que con una serie de cirugías esa persona puede tener una vida normal. Normal siempre y cuando la sociedad empiece a integrar al que es distinto. Tal cual. Totalmente. Creo que ahí está el punto, ¿no? Ahí está el punto, y lo que tratamos de hacer es contar esta patología. Cuando contamos, hablando con médicos, Mariana se contacta con nosotros y nos dicen gracias por contar lo que nos pasa, y ahí decidimos hablar con Mariana y que Mariana nos cuente cómo es vivir con esta enfermedad, y nos enteramos de una gran historia que va más allá de aprender a vivir, sino es enseñar a compartir y a transitar este proceso hasta que la sociedad se adapte y que uno pueda entender al otro también y ponerse totalmente en lugar del otro. Y esa es la historia de Mariana, ¿no? Que vos la contás muy bien en tu nota. Bueno, que hoy la tenemos aquí a Mariana para que lo pueda contar ella en primera persona. ¿Cómo fue su transitar durante todo este tiempo? Bueno, como me conté José, aprovecho públicamente para agradecerle a las dos locas. La primera, o sea, en síndrome en general no se está hablando mucho. Estamos aprovechando el tema de la película, del libro, para salir a hablar. La primera nota de José para nosotros fue como decirnos, wow, se está hablando, y aparte, como le decía José,
investigó, acudió a fuentes médicas, que tampoco. O sea, generalmente las notas que están circulando es un poquito de Wikipedia, porque soy periodista y no veo. Claro. Entonces, bueno, no pego, no corto. No, en esa nota de investigación, por eso aproveché y se lo agradecí. Y nada, ahí nos pusimos a hablar y me dijo, bueno, que puedo hacer una nota, así. Y para nosotros es fundamental difundir. O sea, no necesitamos otra cosa hoy por hoy que la difusión. Que se sepa que en Argentina hay en cada punto del país hay gente de la Patagonia hasta Misiones, Chaco, Mendoza, Rosario. Digamos que vos de algún modo los intentás unir a todos, contar tu historia, sí, acompañar. Sí, nos vamos cruzando entre todos y como decía... Hay un médico. Claro. Claro. El tema de las redes sociales hoy por eso ayuda claro. Muchísimo, sí. ¿No? Claro. Claro, pero a vos en comienzos, momento, claro, no. Eso no existía. No existía. No se me cruzó por la cabeza nunca vivir lo que estoy viviendo hoy. O sea... No había tanta información tampoco, no había información, me imagino, para tus padres, ¿no? No sabía. Hoy mi papá me mandó un mensaje y me decía, ¿vos te acordás de un chico que nos cruzamos una vez? Nunca más no me... sí me acuerdo, pero era como algo... Uno de todas las veces que yo pensé en los picantes canianos, por ejemplo. Entonces, ahora que hijos se pueden encontrar, ver los crecimientos por Facebook o nos vemos, aunque sea una vez al año, personalmente. Algunos nos cruzamos más, otros claro. Menos. Y que cambien la vida completamente. Yo marcaba en la nota que mi clic. De decir, bueno, para algo estoy, para algo puedo servir, es cuando conozco a Neandro, que para mí es como el primero y es el colorado más hermoso que conozco. Y bueno, dije, bueno, puedo servir para algo. ¿Esto fue a los 20? A los 23, 24. Y ahí el punto clave, me parece, también fue la aceptación, decís. Claro, nota, o sea, ¿no? Ahí dije, bueno, es que lo que soy. ¿Y cómo? Yo a los 20 había decidido, no me opero más. No quiero saber más nada. ¿Cuántas operaciones pasaste, 14. Mariana? 14. Y ahí decís hasta acá. Soy... Nos ven que dijo, bueno, vasca, es esto, que está... O sea, no... A ver, uno siempre entra al quirófano con la expectativa de que algo va a cambiar. Y los pasos operatorios son más lentos. Entonces, es que en la última había sido la parte de la reconstrucción de las orejas. Me habían dicho que era más fácil y no era tan fácil. Entonces, es que nada, los pozos operatorios son dolorosos y llevan tiempo y todas esas cosas. Dije, no, vasca, estoy así, ya, o sea, no me interesa más claro. Nada. Aparte, no solamente por mí, sino vivir situaciones en terapia intensiva, gente que por ahí se está muriendo al lado tuyo, claro. No claro, ganas. Que tampoco está bueno, claro, sí, claro. No tenía más ganas de saber nada de eso. Dijo, bueno, ya está. No quiero saber más nada. ¿Cómo fue para ustedes la llegada de Morena? También algo muy, digamos, por el tema de que no entendíamos nada. Nunca había visto a un chico así, jamás en mi vida. No entendíamos qué pasaba y los médicos tampoco me decían nada. O sea, estábamos en la nada porque verla así decíamos, ¿qué pasó? No claro. Entendíamos nada. ¿No te habían dicho en ninguna ecografía, no. Te había salido nada? Nada. Simplemente, no. Al momento del nacimiento. Al momento recién... de la cesárea... Me dicen, tu bebé nació, pero no está bien. Fue solamente eso. ¿Y los médicos no tenían información en ese momento tampoco para darte? No, hasta los 4 meses y medio que ella salió a estar internada. Mirá. Fue cuando me dijeron que tenía síndrome de Treacher-Collins. ¿Hasta los 4 meses y medio vos sí. No sabías qué no, le pasaba a tu hija? Porque lo que ellos apuntaban era que ella esté bien de salud, nada más. Claro. ¿Y cómo fue a partir de ese momento, Soledad? Cuando ya tenías el diagnóstico, cuando ¿no? Ya le pones claro, un rótulo claro, a eso. Yo no entendía nada, porque todo lo que buscaba por internet era de Estados Unidos, de otros países. Yo decía, no puede ser, es la única. No lograba entender por qué era ella solamente. Claro. Y hasta que a los 2 años, cuando llegamos a la escuela, conocimos una nena que vivía cerca de casa. Era grande, 12 años tenía. Sí. Ahí sí la conocía ella. Te está diciendo, bueno, listo, More, porque... ¿Querés ir? Vamos a contar que hoy se despertó muy temprano, ¿no, Sole? Sí. Chau, decirle. Saluda, mira ahí. Saluda. Manda un beso a todos. Chau, ahí está. Le dejamos ir a More. Un beso para todos.
¿Sí? Ahí está, déjala, ahí está. Se despertó a las 5 de la mañana, nos contaba hoy Soledad, porque tuvo que ir a practicar para el acto del colegio y está cansada. Claro. Muy cansada. Muy cansada. Y aparte va a ser en un teatro de calle Corrientes, sí, entonces está muy a todo trapo. A todo trapo, exactamente. Claro, eso también te genera cansancio y el estrés, sí, ¿no? Bueno, seguí con tu relato. Y bueno, a los 2 años, cuando fue a la escuela, conocimos a esta chica y ahí nos dimos cuenta que ella no era la única. Y después por Facebook empezamos a conocerla a ella y a los demás chicos y así nos fuimos juntando. Eso me interesa, claro, ¿no? Porque yo leía la nota y Mariana decía, bueno, poco sufrías más quizás por tus padres que por sí, vos. Sí, hijos se llevan la peor parte en el sentido de que calculo que si ustedes son padres o sí, tienen sobrino o lo que fuera, no les gusta que estén señalándolos o mirándolos. Sí, hay un sufrimiento como padre. Exacto. Pero vos te das cuenta acá como hija, ¿no? De esto. Sí, claro. Y vos decías, bueno, mis padres fueron aprendiendo como conmigo con esto. Exacto. Vos la tenés acá, Mariana. ¿Cómo fue ese encuentro? Sí. ¿Y qué significó para muy vos? Muy emocionante, porque yo decía, bueno, yo la veía a ella cuando se juntaban y era como que se hubiesen conocido de siempre. Y ella era completamente contenta. Bien. Y ahora que es más grande, ella me dice, voy a ir con los chicos que tienen la cara como yo, mami. Me voy a juntar con ellos. Pasa y esa conexión. Claro. Cuando los chicos se ven por primera vez, es como que se conectan automáticamente. Empatizan enseguida, sí, claro. A mí me pasó también en Mendoza cuando fui hace 3 o 4 años. Agustín, que era un nene de, en ese momento tenía 5 o 6 años, y era la primera vez que venía con su cara. Y se quedó así, dije, no sabía qué hacer, y duro. Claro. Y pasa eso, una vez que conectas, fluye. Perdón, ¿y cómo es en el colegio? ¿Cómo es la relación de ella con sus compañeritos? ¿Cómo fue este proceso? Vos dijiste, la escolarizaste de muy chiquita, que eso está bueno, los 2 años. Pero ella va a un colegio que es para el lenguaje, para el trastorno del lenguaje y la comunicación. Hay chicos con diferentes patologías. O sea, ella es una más. Bien, claro. Y está en eso. No tiene la mirada del otro como la que señalábamos hace un rato. Pero sí en plazas, en colectivo. Y ella se da cuenta. Si vos la llevas a una plaza, ella primero va a mirar a los chicos. Y si los chicos la miran mal, ella ya se aleja. ¿Te pregunta? No, le digo, ¿por qué no juega? Porque me dice que no, porque los chicos la miran, porque no le gusta cómo la están mirando. Claro. ¿Cómo ¿Y a vos, trabaja? Mariana? Eso, Mariana, ¿cómo se trabaja? Sobre todo porque vos contás que la peor parte es la de la adolescencia, no tanto la de la niñez. ¿Cómo? No, la niñez tiene, pero a ver, yo creo que con la niñez la podés empatizar por ahí con los padres. Claro, la podés trabajar. Y además los chicos muchas veces naturalizan muchas cuestiones. Exacto. Mejor que los adultos incluso. O los adolescentes. No. En la adolescente la pasan mal en líneas generales. Un montón de adolescentes con problemáticas más. Claro, ya estás adolesciendo de por sí. Exacto. ¿No? Más allá de llega la época donde tus amigos salen a bailar, donde están los cumpleaños de 15, el tema de tener enamoramiento, de salir. Y bueno, ya tenés más noción de que una mirada en otro. Claro, tiene otro peso. Tiene digamos. Otro peso, claro. Una sociedad de consumo, unas publicidades, o sea, que en eso. ¿Y qué mensaje, digamos, cómo trabajas eso con chicos que, bueno, están ingresando a la adolescencia y que, bueno, conviven con el síndrome? Es que ahora es distinto. Vuelvo a eso. O sea, nos tocó en el caso, hay 2 adolescentes que desde los 14, 15 años están conviviendo. Entonces, ahora es como que ellos no viven de otra manera. Mm. En todo caso, se comparten entre ellas qué es lo que está pasando la una con la otra. Mm. Yo, por ahí, nunca, siempre tuve mujeres y amigos y nunca tuve problema en eso. Pero mis amigos, llegado el momento, no me entendían de todo, o los gestos que yo podía tener. Claro, tus angustias, tus no, claro. No las compartía con nadie. Claro. De hecho, recién ahora es como yo le decía a los chicos, ni siquiera mis papás saben todas las angustias que yo he tenido. Uh-huh. Por una cuestión de cargarle con un peso más. Mira, eso que estás diciendo, perdóname, pero también está bien reflejado en la película, ¿no? Uh-huh. Esto, el rol de los padres, el rol de la hermana, ¿no? Bueno, cómo ellos también sufren esto porque no quieren ver sufrir a Augie, en este caso, que es el protagonista de la película. Exacto. ¿Cómo? No, tampoco cuenta todo su padecimiento. Exacto, tal cual. ¿Qué es lo que decís vos recién? ¿Cómo es en Argentina?
nosotros vemos una película en Estados Unidos, que es una sociedad bastante diferente a la nuestra. ¿Cómo es en Argentina? ¿Cómo es para ustedes? ¿Cómo es en relación a la salud? ¿Cómo es en relación a la educación? ¿A la contención o acompañamiento del Estado? ¿Cómo lo viven ustedes a esto? Ella ahora va al colegio, bueno, esta que te dije, se llama Federico Dominic, pero ella está, ya tiene, digamos, está apta para ir a un colegio común, pero no conseguimos. ¿No conseguís una matrícula, una maestra integradora? Ella tiene que ir a un colegio común, sí. Pero no hay para primer grado, en todos lados no hay vacante. ¿Pero vos creés que te dicen que no hay vacante por el síndrome o crees que no realmente sé, no hay vacante? Bueno, por ahí, si hay algún funcionario que está escuchando, claro. ¿De qué zona sos? A ver si podemos conseguir una vacante. Claro. Zona sur. ¿De qué localidad? De Lomas. Bueno, por ahí hablamos con la gente de Martín y Sorralde a ver si podemos conseguirle una vacante para Morena. O sea, ¿en cuántos colegios estamos probaste? Acá. Y lo que pasa que allá también, yo busqué colegios privados porque los colegios del Estado, nunca hay clase. Claro. Es la realidad. ¿Y en todos los colegios que probaste, cuántos fueron? Claro, 5 colegios. Sí, ¿en 5? ¿Ninguno había vacante? No. Bueno, está bueno el llamado que hiciste. Claro, vamos a tratar de hablar con algunos con algunos colegios de la zona a ver si podemos hacer algo. Más si está apta y ella quiere integrarse. Está apta para, aunque es para la integración, lo que hablamos con la psicóloga, está bueno porque ella tiene que integrarse con otros chicos. Porque eso nos transforma a todos, básicamente. Claro, y aparte de eso se trata la sociedad, ¿no? Claro, por eso. Aparte nosotros tenemos capacidades para ir a un colegio común. Claro. Integrarnos con chicos. Totalmente. Claro, desde lo cognitivo, la enfermedad no afecta absolutamente en el desarrollo intelectual, en el desarrollo de las capacidades de educación o de formación, no afecta en lo más mínimo, es una cuestión física únicamente. Entonces, lograr la integración y la participación en un colegio sirve justamente para esto, para... para que la diversidad forme parte de la vida cotidiana, porque es algo cotidiano que tenemos todos los días, nos encontramos con personas diferentes a nosotros, entonces es una buena forma tanto para ella como para la sociedad. Vos lo decías recién, al principio dijiste, en realidad el gran tema acá es la mirada social, el resto no es tan importante, somos los demás. ¿No? Claro. Es la mirada social, aparte, una escuela común también le va a forjar el tema del carácter. Totalmente. De cómo desarrollarse en un mundo que va a salir en algún momento, termina en la escuela y sale a esto que le pasa, perdona, a la mamá de Morena, es algo común. Por un lado te pregunto esto que ocurra en los colegios. ¿Están nucleados de alguna forma, amparados? Si hay alguien que está mirando esto y le pasa lo mismo, ¿a quién puede recurrir? En cambio, nosotros, yo hace poquito estuve en China con gente de México, con gente de Inglaterra. Ahí volvió More. Muy bien. Interactuamos. En Argentina tenemos los pros y los contras. Dentro del plan de discapacidad, nosotros estamos bastante amparados a comparación de lo que son los otros países que acabo de nombrar. Nosotros con ese, ni bien nacemos, tenemos que hacer el documento de identidad y el certificado de discapacidad. Porque por ley estamos protegidos con ese documento. Sí. Para que las obras sociales cubran al 100% perfecto. Tanto las cirugías como las escuelas integradoras, psicopedagogas, todo. Lo que tenemos en contra es en la burocracia que hay acá en este país. Teniendo ley, teniendo certificado, a veces tenés que aceitarse los mecanismos, ¿no? Como en todo, la vuelta al mundo para que te cubran una escuela, una maestra integradora, nos aunen con las cirugías, etcétera, etcétera. Tenemos la NEN, pero a veces falta... Que sea más sencillo acceder. Él preguntaba recién, esto de salir al mundo. ¿A vos te tocó salir al mundo? ¿Por qué no nos contás un poco cómo fue esto de elegir una carrera universitaria, formarte y tener un trabajo? Esto que vos nos contabas un poco en la nota, de ser independiente y ser autónoma. Independiente, en líneas generales, como verán, somos. Sí, totalmente. O sea, cada chico, no conozco ningún que no sea... así como me creen, que no tenga su carácter, y cuando dice que no quiere algo, no lo quiere. Lo dejan claro. Tenemos esa, por suerte, o no sé por qué, pero tenemos esa de carácter en líneas generales. Yo siempre, en la escuela primaria, yo le decía a José,
la hice lo más bien, fui abandonada en primer grado y todo. En secundario, ya venía de arrastre con el tema de las cirugías, que son las peores. Claro. Porque es una distracción mandibular, o sea, se ve, tenés los clavos. Claro. Pareces, y eso dificulta más todavía todo. Exactamente. Nada, en secundario lo pasé, lo transiqué. Así como tratando de caramularlo. Pero no porque no me buscaron la escuela ni nada. Era mi, yo le decía a José, era mi lugar. Mis amigos estaban ahí y mi mundo era ese. Pero no me buscaba estudiar, o sea. Claro. Era la rebeldía propia del adolescente, claro, sumada a todo lo que habías pasado. O sea, ¿no? A mí sinceramente no me buscaba inconscientemente estudiar. ¿No querías no salir de ese lugar? Exacto, yo, o sea, a mí era... Puede ser eso. Porque inconscientemente vos estabas en un grupo que te había que tenías una cierta contención de jardín, que era tu espacio. Y de golpe tenías que salir al mundo, ¿no? Es interesante el punto. Mis papás me sacaron de ese mundo. Claro. Que por un lado habrá sido, o sea, habrá sido no, seguramente fue un perdón honoso para ellos, porque terminé en una escuela, o sea, era el anexo del Nacional de Adrogué, donde generalmente van en la clase media alta de drogué, pero yo era el anexo. Claro. O sea, donde iba toda la periferia del Almirante Brown, sí. En una casa, íbamos todos ahí. Y el quinto año, primer día del quinto año, aparece una piba nueva, los pibes pensando en el viaje de egresados, y la piba aparece con unos clavos. Claro. La verdad que, o sea, los chicos me recibieron 10 puntos. Qué bueno. Y la pasé también bien. O sea, yo no tenía eso de vuelta eso. Demuestra claro. Lo que es la mirada social, la importante, ¿no? Exacto. Porque los chicos te recibieron bien y para vos fue otra la historia, ¿no? Exacto. Y ahí me dijo, bueno, listo, ya está. Cortemos, tengo todo. En realidad tenía todo. Lo que no tenía era la cara normal, como dice la anexión de Abus. No. O Wonder. Sí. Lo que no tenía era eso. Y después tenía todo. Qué lindo lo que decís. Me quiero quedar con ese mensaje que la verdad me parece muy, muy, muy extraordinario, como le dicen en la película, ¿no? Sí. Gracias. Gracias a las dos. Gracias a vos, José, gracias, también. Muchas gracias. Y sigamos. Vamos a seguir eso, ¿no? Vamos a seguir. Ojalá que consigamos alguna vacante en Lomas. Vamos a hablar con la gente de Marisa Urralde. Para amor. Exactamente. Tal cual. Muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias. Muy bien. Momento de una pequeña pausa en Café de la Tarde. Ya venimos con más. Vuelve Café de la Tarde. Pelo pajoso, sin brillo. Necesito nutrición. Nuevo Fructis Oil Repair. Con el poder nutritivo del aceite de palta. Tu pelo 5 veces más nutrido. Un shock de brillo. Fructis Oil Repair con aceite de palta. Cámbiate al nuevo Fructis. Hay uno